adulta de la época, que publicó dos libros muy conocidos. Uno en 1948, que era psicodiagnóstico de error en los adolescentes, y el otro en 1952, de más en una psicoterapia cultural. Esto está relacionado con lo que vamos a plantear de la constitución del sujeto que se tiene en ese momento. Y para eso yo voy a empezar hablando del liberalismo, básicamente, que ya se habló mucho, claro, de a partir de la reforma constitucional, bueno, ella llega al poder en el 46, y a partir de la reforma constitucional es que se va a empezar a ver con la evolución del derecho del trabajador, de la importancia del vínculo, de la familia, de la protección del trabajador a partir de los sindicatos, también la nacionalización, la industrialización, todo lo que se buscaba para, de cierto modo, que el sujeto encontrara un sentido de pertenencia en la sociedad. Eso una larga. Proyecta.
psiquiátrica, dura, formaciones específicas. Y lo más bien, ¿a qué otra corriente pertenece? Yo le pregunté, ¿qué otra corriente psiquiátrica? Que les salga.